Desde el siglo XVI hasta nuestros días, los pueblos indígenas ubicados en el oriente del territorio colombiano, en la cuenca del río Orinoco, han sido perseguidos hasta el exterminio. Sobreviven algunos con carencia de derechos, falta de alimentos, hacinamiento, afectaciones al territorio, deterioro del ambiente por la amenaza del progreso y el desarrollo de la economía mundial. La realidad mostrada en este documental la viven todos los pueblos que resisten a la desaparición en estas regiones. Achagua, Amorúa, Betoye, Chiricoa, Guayabero, Itno, Cuiba, Sáliva, Macaguán, Maivén Masiguari, Piapoco, Sicuani, Chiripo, Yamalero, Ugua, Guaypijiwi y Curripaco. Desde hace 41 años, los pueblos del resguardo de Caño Mochuelo se han venido asentando en 94.000 hectáreas, reduciendo sus recorridos, su territorio, su cultura, para evitar ser violentado por las colonizaciones de diversos actores nacionales y extranjeros. Lo que eran los ancianos no querían que acá llegaran la gente blanca, porque eran las personas que nos habían acabado. Lo tenían como persona mala, que no querían a los indígenas, los trataban como animales, porque pues en ese entonces lo enlazaban y eso hace que ellos no querían nada en este territorio de indígenas. Para el Maivén, la cultura es vivir todo aquello que en lo que nos identificamos, en los cantos, tanto en la cacería, porque para todo es un rito, tanto para la pesca, para la salida, festejar el ser que hasta ahora está naciendo, en este caso el niño, tanto lo que es el espacio, la luna, el sol, visitar aquellos sitios donde han sido originarios nuestros abuelos, nuestros ancestros, la forma como cazamos, la forma como vivimos, la forma como convivimos, nuestra propia alimentación, nuestro propio idioma, los bailes. Bueno, con todo eso nos identificamos que somos el pueblo Maivén, que aún conservamos en esta comunidad. La cultura Maivén sea baile de traición de la costumbre, para que no acaban, por ejemplo, nuestros hijos, nuestros nietos y nietas. O sea que no solamente hoy a presencia, pero hacia futuro, para que no acaban como la cultura, para que no acaban como costumbre, como camino como indígenas de nuestros hijos y nuestros nietos. Y hablo como de nuestros idiomas. Por un lado, y nosotros sufrimos por faltar el agua de salud, lo más necesidad. Porque hoy momento nosotros que tenemos acá del aparatico del bomba de mano
y no sirve para nada. Hoy no sacamos agua, solamente llovida nomás, agua de lluvia, con ese nosotros tomamos. Y solamente el salud del agua, el agua nomás, como agua potable, aquí nunca, nunca jamás, pero otra cosa, ninguna llegada. Ninguno gobierno casi no apoya nada. Por eso estamos sufriendo con nosotros, con agüita nomás, agua y con educación a ninguno. La educación no ha llegado como material de didáctico para enseñarle a los niños. Pues las necesidades son muchas, pero una de esas es la alimentación, porque pues muchas veces siempre salen que los niños desnutridos, pues por lo mismo, por la falta de alimentación, y pues en eso pues se necesita que las familias se apropien en la parte de siembra, de mantener de diferentes clases de siembra, porque pues de ahí es donde se tiene que alimentar a su familia. Pues en otra parte, pues por si al no tener la alimentación, surgen las enfermedades, se enferman al no tener suficiente comida en sus casas. Pues es como lo más fundamental, lo miraría yo, pues ya aquí en la comunidad. A los claretianos se ha enseñado a sembrar los árboles. A veces me enseñaron la caña y lo enseñaron los maíz y frijoles, como yuca, plátano, y hablamos con charlas para aprender los cultivos. Y a veces preguntamos cómo siembra, aprendiendo, no es mucho, pero sí aprendimos. Primero, no sabíamos a sembrar cualquier frutal. Después, sembrar cultivo, por ejemplo, yuca, plátano, maíz, caña, auyama y patilla. Nosotros queremos a los claretianos que nos para sembrar más comida, para no aguantar más hambre. Y este segundo, don Abelardo, que nos enseña, es la misma manera. Nos enseña de cultivo, como dice mi compañero de la primera, nos enseña el trabajo de cultivo, por ejemplo, de plátano y guanábanas, y como nosotros en idioma, nosotros decimos y mureba y jobo. Y todo que tenemos especie allá que tenemos, nosotros fuimos donde cortamos la caña y nosotros cultivamos jobo y mureba. Y tengamos nosotros caña y sembramos con eso, nos aprendimos y cómo se siembra y nos dicen así. La gran ventaja es de estar seguros de que estamos en el mejor sitio por la urgencia de su historia. Estos grupos estaban en un completo momento de desaparecer. Hemos llegado como a ser parte de la familia Maivén Maciguar y que tenemos un enlace para poder desarrollar trabajos que apunten a un buen desarrollo y el buen vivir del pueblo Maivén Maciguar. Muchas especies que hemos sembrado y que ya nosotros hemos comido de esos alimentos, eso es una satisfacción muy bonita. Y hay una alegría inmensa por parte de los indígenas en el momento que se está cosechando producto y que se está haciendo huaquena, que es repartir ese producto. Hay mucha alegría por parte de ellos y uno ve cómo ellos expresan con entusiasmo, digamos, como los resultados de ese trabajo de un año, dos o tres, dependiendo la especie de la cual estamos cosechando. Desde entonces, hace 5 años, se ha desarrollado esa labor de social, ahora social político y productivo. El Maivén pasa hambre
Uno, por la idea de andar sin preocuparse por la comida, porque en un tiempo, según la cultura, es la cacería, ¿sí? Si le dio hambre, va y buscó la carne que le queda más cerca, o una fruta, o unos tubérculos que nos alimentamos anteriormente. Entonces no tenía por qué preocuparse de una comida, podía aguantar un día hasta que consiguiera la alimentación, y como pues somos más recolectores de frutos, de andanzas, que de cultivar. Entonces pues siempre es un proceso complicado en cuanto a eso, en la siembra, de pronto como apropiarse de algo que el cultivar está, pues la alimentación, el poder vivir bien, estar comiendo bien, porque el otro era de andanzas para arriba y para abajo, y eso pues algunas personas, algunas familias, y prácticamente la mayoría como ha dejado eso de andar para arriba y para abajo como lo hacían anteriormente. Eso está, prácticamente estamos reducidos, y lo que se quiere es que esos derechos que tenemos se nos reconozca como indígenas, y que algún día podamos tener todo ese espacio que nos ha perdido, todos esos sitios, y eso es lo que anhelamos, que esos sitios sean de nosotros, que los abuelos han anhelado desde siempre. En estos momentos, en el territorio que tienen tan denso en población y tan limitado, tan corto en espacio, ellos quedan limitados para poder buscar sus alimentos. Antes lo hacían en una cantidad de millones de hectáreas. Ellos encontraban diferentes tubérculos, diferentes animales, diferentes frutas para el consumo. Ahora no, ahora eso ha quedado limitado. Entonces, en ese sentido, es que encontramos como uno de los grandes limitantes en lo de territorio, que causa también la desnutrición de los niños, la falta de alimento, y pues precisamente por eso es que entramos a desarrollar un trabajo en la enseñanza para el cultivo, para la siembra, para que vayan entrando a ese proceso de la agricultura y tengan algunos alimentos. Nosotros hemos pensado que lo que queremos es mejorar las condiciones de vida con ellos y recuperando la tierra que fue quitada a los indígenas hace años, y que será posible, ¿no?, gracias a las nuevas normas que hay sobre los indígenas, llegar a recuperar estas tierras, porque ya quedamos muy, muy cerrados, ¿no?, muy apretufados. En fin, después de la tierra, en eso estamos trabajando también aquí cerca, en Vichada, en el Meta, en todo Casanar. La reducción del territorio ancestral en el que realizaban sus correrías, donde cazaban, pescaban y recolectaban, contribuye con una extinción física y cultural a los pueblos indígenas de esta región. A través de zonas de interés de desarrollo rural, económico y social, SIDRES, y proyectos estratégicos de interés nacional, PINES, el Gobierno Nacional pone al servicio de proyectos agroindustriales y de minería el territorio ancestral. A pesar de los avances de la legislación internacional y nacional, se evidencia una falta de voluntad en la protección de los pueblos indígenas. La invaluable riqueza cultural de estos pueblos es desconocida, así como la historia de exclusión. Se requieren proyectos concertados, consultados y con inversiones eficientes para que los pueblos logren soberanía alimentaria y la pervivencia, la educación propia, la salud propia y la ampliación de sus territorios. La ayuda, la solidaridad, la huaquena, nuestro compartir que no dañe las tradiciones y los valores ancestrales, por el contrario, que dialogue con su cosmovisión, es un reto permanente.
los pueblos del Vichada y Casanare recorrían los mismos territorios. Sálivas, Xicuanes, Cubeos, entre otros, se han asentado en las cabeceras municipales después de ser despojados de sus territorios. Y con las fumigaciones de las avionetas, pues todo químico, todo se va yendo a los caños. Entonces todo eso es una afectación para nosotros que estábamos acostumbrados hace más de 500 años a vivir sin petrolera. Los venados se han ido lejos para nosotros por el movimiento de las máquinas y toda esa cuestión. Vienen afectando y cada día la sequía, porque la palma africana consume mucha agua. Esas empresas están poniendo regaderas de agua, esas palmas de los caños como el Gavilán, el Caño Negro, y entonces nosotros miramos que en esa manera nos afectan el medio ambiente a nosotros como pueblo. Porque no tenemos la autonomía para defender nuestros derechos, nuestras formas de vivir. Ya no podemos ni cultivar nuestros alimentos, ya no hay como le decían de antes, estas son una parte baja, solamente es banqueta por aquí, por la orilla del caño Rosalía, por allá hay otra banqueta, el resto son vacíos, tierra baja que no sirve para cultivo de ninguna especie. Bueno, la empresa que hay ahorita en este momento está muy cerca de esta comunidad y entonces son gente que han sembrado mucho árboles como palma, como todo eso, y han sacado agua, cantidad de agua, y entonces los caños en el verano se nos ha secado muchísimo y los pescados se han acabado. Y lo otro, el municipio no tiene un basurero muy en las cabeceras de estos caños donde estamos nosotros, y todo ese cosas que botan en ese basurero, entonces cuando ya se llena todo ese pozo, entonces todo va corriendo a los caños y vienen acá donde nosotros, y en ese toman agua los animales, hasta posible nosotros también. Entonces de ahí nos hemos enfermado, se han muerto animales y todo eso nos han perjudicado esa gente. Y por parte de arriba nos amenazan a esa gente también que ya que nos van a matar, ya que nos van a manear. Y una gente riquísima, no conocemos a esa gente que tiene hasta ahora, en este momento tiene como 4 años que llegaron. Y nos tiene perjudicado porque nos quitaron todos los derechos donde nosotros mariscábamos. Hoy en día nosotros no tenemos donde ir a cacerear, estamos en una sola partecita ahí. Anju sale para hacha suda la queta pain dia jadi yang gue jadi di mai tegah hara tonu tegah saya lah jotora patna jo doto pakar di tegana pakar di ta yang gue tuh maka leci titohora netu tong hongo galeche. Como todos los días como ama de casa luchamos para sacar adelante a nuestros hijos. Hay mucha necesidad y la lucha es que nuestros hijos estudien, no solamente los míos sino de toda la comunidad y donde existe indígena. Para hacer nuestros proyectos productivos, porque esa es la base fundamental del territorio, porque nosotros sin territorios, pues la verdad que de acuerdo a la ley, ninguna entidad del gobierno no nos oye, y ya teniendo territorio propio y con su documento legalizado, y así sí podemos nosotros retacar a cualquier entidad del gobierno. La lucha más importante que estamos nosotros bregando es para que aquí nuestro pueblo indígena, nuestra comunidad, tengamos
como especie de un resguardo, así que es lo que luchamos nosotros, por un resguardo de nuestro pueblo. Nosotros como étnicos piapoco no estamos en lo que es la comunidad piapoca, no estamos solos, estamos revueltos. Estamos el Sicuani, estamos el Sáliva, estamos el Cuiva y estamos, bueno, en nuestra etnia hay mucho hasta Curripaco ahí. Entonces somos un grupo formado de varias etnias. Yo,